Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. El pasado 25 de diciembre cumpliéronse los 125 años de nacimiento del cine. Y nos también queremos celebrar esa data. Pasado 28 de dicembre cumpliéronse los 125 años del nacimiento del cine. Es una data que coincide con la primera procesión pública de los Hermanos Lumière, no Gran Café de París. 33 personas pagaron cada una un franco para asistir a esa primera procesión. 10 películas en blanco y negro, cada una de unos 50 segundos de duración. Pero en cuestión de semanas, una media de 2.500 espectadores o día se habían a magia de las personas que, en la pantalla, se movían como si estuvieran vivas. Ainda que las películas de los Hermanos Lumière no eran técnicamente las primeras de la historia, sí que esa primera proyección pública en 1895 supuso realmente el punto de partida del cinema, tal y como lo conocemos hoy en día. Se o cine es a luz, como afirma el director de fotografía Vittorio Storaro, los Lumière tenían un apellido premonitorio. A luz deu forma al invento del cinematógrafo. Los Lumière revolucionaron la manera de hacer arte con las imágenes. So se equivocaron cuando, después de unos años, calificaron el cine como un invento sin futuro. El cine acabó convirtiéndose en el séptimo arte, un arte independiente de las otras y que a veces incluye a las demás. El cine sobrevivió al salto del mudo sonoro, salió reforzado de las dos guerras mundiales, resistió y contaminóse con otros medios, como la televisión o Internet. Mudó de piel gracias a otros formatos, como Super 8 o digital. La historia ensina que en los momentos de crisis, el cine tiene capacidad de sobra para adaptarse a cualquier realidad. Este año 2020 también supuso unos cambios importantes, radicales, sobre todo en la forma de rodar y de distribuir las películas. En 2021 veremos seguramente los primeros resultados de este nuevo proceso. Confiamos que la creatividad de los autores y la capacidad de adaptación de la industria atope un nuevo equilibrio en esta nueva realidad. O futuro y o pasado siempre van de man, como en esta pelea de bolas de nieve grabada por los Lumière en 1897, y que gracias a la tecnología de hoy en día podemos hacer revivir con más fuerza. 125 años no son nada para un arte. O fine ainda es nuevo, y seguirá sorprendiéndonos como a primera vez. Y ahora vamos a recomendar algún agasallo cinéfilo ideal para estas datas. El periodista y crítico de cine del país, Tony García Ramón, percorreu festivales de cine y platós durante más de 25 años. Entrevistó a los actores, las actrices y los cineastas más reconocidos. En 178 páginas, que se leen de un tirón, García concentra, con estilo ameno, las anécdotas más gustosas de estos encuentros, no siempre ideais. Mata a teus ídolos no es un libro iconoclasta, a pesar del título, es un ejercicio de memoria, ainda que el autor bromea a miudo sobre la falta de mesma. O texto es casi una guía de supervivencia sobre la profesión, poco conocida do periodista cinéfilo.
Por otro lado, en no libro contra a cinefilia, o docente y guionista Vicente Monroy, a partir de su experiencia como espectador y docente, y apoyándose a los grandes teóricos del cinema como André Bazin o como Olli, ofrece un enfoque algo perturbador sobre el séptimo arte. Monroy demuestra de forma original y cautivadora cómo la pasión por la imagen puede convertirse, a veces, en una enfermedad. Nacido en Brooklyn en 1935, Woody Allen empezó a trabajar en el mundo del espectáculo a los 16 años. En 1965 escribió y dirigió a su primera película. Este año, 52 películas después, publicóse con mucho éxito a su autobiografía. Un libro lleno de creativas intuiciones y bastantes perplexidades. Un texto donde nunca falta ironía, los recuerdos sobre las rodajes y las reflexiones agridoces sobre su turbulenta vida sentimental. More interesting to me than the male perspective, and I attribute that to my experience. It's over. I'm face to face with eternity. Not later, but now. I'm so frightened I can't move, speak, or breathe. Well, you're just fine. There's absolutely nothing here at all. I've not thought of retiring. Because I just never think of retiring. Neste libro publicado hai uns meses en España, o cineasta Francis Ford Coppola ofrece un repasso sobre o séptimo arte, relata a súa relación co medio televisivo e analiza as ventaxas do digital, describendo en detalle os resultados dalgúns obradoiros que realizou sobre o cine en vivo. Ademais, inclúe un diario personal do cineasta sobre esas experiencias e un guión técnico. Este libro de Coppola farà felices os teóricos, pero sobre todo os operadores de cámara, os montadores e os técnicos de cine en xerais. Ha llegado a la conclusión de que sin Marte no podemos terminar estas escenas. Lo que estoy diciendo es que desde mi punto de vista me gustaría hacer algo. Me siento como un niño malcriado que quiere algo sin atenerse a razones. En otras palabras, es como si alguien estuviera preguntando todo el rato, ¿por qué va en un barco? Y a eso no puedo responder porque ya es muy tarde para cambiar la estructura. Creativity is very unique because it sort of implies creating something that hasn't existed before. And when you create something that hasn't existed before, it may be something good or it may not be, but you need to understand that at the root of creativity is associating things that have never been associated before. Taking an idea from perhaps one thing you've seen and realizing that it links to another idea that it never was linked to before is partly at the root of creativity. Si estas Navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Asurdes de Luis Buñuel, do 1933, foi o primeiro filme que a crítica calificou como un documental surrealista. Entre o filme de terror e o documental antropolóxico, Asurdes foi sen dúbida un filme pioneiro baixo moitos aspectos. A novela gráfica de Fermín Solís, titulada Buñuel no laberinto das tortugas, na que se inspirou o filme de Salvador Simón co mesmo título, publicouse o ano pasado, pero podería ser un agasallo perfecto para este Nadal. A banda deseñada de Solís relata moi ben a xénese increíble desta obra, dende a súa sorprendente financiación ata a súa épica rodaxe. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta
fantochada es más propia de Dalí que de ti. Todo toma un significado diferente. Se puede ser cinéfilo y seriófilo a vez. O amor por las series, a exploración visual y a literatura, fúndense en esta original guía escrita por Lorenzo Mejino y Paula Ergar. O libro propone 80 itinerarios de ficción por 32 lugares de Europa, 18 de Asia, 13 de África, 3 de Oceanía, 9 de América do Sur y 5 de América do Norte. Nestas excursiones polo audiovisual, o lector poderá, por exemplo, empatizar coa mentalidade sueca, xunto coa inspectora de policía da serie Bron. Ou recorrer Chile, dende o deserto de Atacama ata Patagonia, xunto aos tres prófugos da serie homónima. Mais aló de recopilar recomendacións, o libro é unha verdadeira guía capaz de trasladar o lector á serie en cuestión. Este libro demostra como se pode viaxar coñecendo un pouco máis doutras culturas, sen necesidade de moverse do sofá. La única que sabe lo que está pasando aquí soy yo. Háganle caso a Salamanca como si fuera Dios. Hay un paso fronterizo al sur. No es mucho, pero con esto salimos de aquí. Tú ya no das las órdenes acá. Estoy seguro que me van a matar. No se te pueden volver a escapar, ¿me entendiste? Ninguno de ustedes cuatro va a salir vivo de esto. Tú siempre vas a ser un fugitivo. Otro agasallo para este Nadal podría ser una inscripción a una plataforma digital, como Netflix, HBO o Amazon Prime, entre otras. Entre todas estas plataformas, lembramos que Filmin acaba de cumprir 10 años. Es la plataforma que sigue teniendo o catálogo más cinéfilo. Hay diferentes ofertas de suscripción, desde 7,99 € para una inscripción mensual, hasta bonos desde 5 películas a partir de 15 €. Un agasallo cinéfilo que se puede disfrutar en cualquier momento durante todo el año. Agora imos a repasar as últimas novidades que chegan dende as plataformas digitais e a carteleira. How many of these have you had? 9. 4 in New York, 4 here and a Skype. It's a marginal game about marginal gains. People listening to you. Is that how you get your validation? As opposed to, Nuna Londres post colapso economico do 2008, un grupo de mozos intenta abrirse camiño no mundo financiero. A serie relata dende diferentes perspectivas e dende dentro as problemáticas morais, a ambición, a alienación e o modus operandi deste sector. Sen chegar a niveis de excelencia, Industry ten sen dúbida unha lograda posta en escena, un guión bastante ben estructurado e un grupo de actores cribles. Os 8 capítulos desta nova serie xa están disponibles en HBO. Not if you've never had any. And how would you define our culture? It's a culture of every man and woman lifting each other up. Feels weird to be in a position of power here. So what are you going to do with it? There's still romance left in this business. You're like the best thing to come out of this experience for me. When you look at me, you clearly see a victim. What do you really know about me?
¿Sabes lo que me encanta? Que no se nota que es gente rica, todo tan lleno de clase y sutileza. Te lo compensaré después. Mejor ahora. ¿Habrá alguna habitación por aquí? Qué malo eres. Esto es lo que hace la gente rica y privilegiada cuando se siente amenazada. Ocultan la cruda realidad para protegerse. Esta noche la comunidad está... Los amantes de thriller no deberían perderse esa miniserie de 8 capítulos de HBO, dirigida por la reconocida directora danesa Susan Bier. Aparella Nicole Kidman y Hugh Grant, junto con Donald Sutherland y Edgar Ramírez, retratan a vida secreta de alta sociedad estadounidense. Entre revelaciones, matices y manipulaciones, la historia avanza en la búsqueda del responsable de un brutal asesinato. Y como los mejores thrillers, todos serán sospechos hasta el golpe de escena final. Pero tú no sabes lo que es la crudeza. La gente me contrata para remover el fango. Y siguió golpeando y golpeando. Continúe. ¡Mentirosos! No te acerques a mi familia. Los locos hacen locuras. Y creen que se librarán de todo porque son ricos. I thought your mama was gonna be all right. Be happy. I know I could have done better. But you gotta decide you want to be somebody or not. Llega a pantalla a autobiografía superventas de Jote de Vance, por mando director Ron Howard. O filme elige decididamente o drama para contar la historia de tres generaciones de redneck trasplantados desde los montes Apalaches a los barrios industriales de Middletown. La película deja fuera casi por completo la parte más reflexiva e ensaística de la novela de Vance y centrase sobre uno de los tópicos del drama estadounidense, la turbulenta relación entre pais y hijos. De todo xeito, sin llegar a profundidad del texto original, Il Billy es una película honesta, que apunta más al corazón que en dar una visión sociológica sobre la elegía rural. Las interpretaciones de Amy Adams y Glenn Close no dejan indiferente, y las apostas del sector ya las dan como posibles nominadas a los próximos premios Oscar. Hasta la vista, baby. How many times you've seen this? Oh, about 100. Everyone in this world is one of three kinds. Good Terminator, a bad Terminator, and neutral. You're a good Terminator. Well, I wasn't always. I had to learn. You could too. I love you. I promise that I'm gonna do better. Candy, you gotta write your own life. Don't make us your excuse, JD. Family's the only thing that means a goddamn. You learn it. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by. You go on ahead and do just what and how you feel like. Baseada en la novela de ficción de Walter Tevis, la miniserie Gambito de Dama, creada por Alan y Frank Scott, es a tendencia de otoño de Netflix. Está a recibir críticas muy positivas por parte del público y de los profesionales del sector. La serie, ambientada entre los años 50 y 70, ensina o ajedrez como nunca se fichó hasta ahora en una película. A protagonista, Beth Harmon, nunca existió, pero su personaje es una mistura perfecta entre diferentes jugadores míticos de ajedrez, como Judith Polgar y Bobby Fischer. Ecofantasma de Paul Morphy, además citado en un capítulo de la serie, siempre presente. Como Morphy, a lo largo de 7 capítulos, Harmon demostrará ser orgullo y tristeza de ajedrez.
competindo en torneos mixtos na igualdade de condicións, algo moi común no axedrez, chegará dende os seus primeiros partidos nun orfanato de Kentucky ata Moscú, a meca deste deporte. Pero a batalla máis difícil será contra as súas fantasmas e adiccións. Gambito de Dama é adictiva, seguramente é unha das mellores series estrenadas este ano. It's in my blood. My mother went crazy. Went crazy or always was? I don't even know if I'm good enough. You're the best there is. Accept me for the things that I do. You've got your gift. Accept me for what I am. And you've got what it costs. Hard to say for you what that will be. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Herman J. Mankiewicz, coñecido como Mank, foi un dos guionistas mellor pagados na Hollywood do comenzo do cine sonoro. E foi amigo do magnate William Hearst. Tamén por iso chegou a converterse no guionista ideal para a obra primeira dun xove, pero xa coñecido, Orson Welles. O filme de David Fincher, Mank, reconstrúe en pantalla a creación do guión de Ciudadano Kane, restituindo a autoría literaria do filme a Mank. Cun branco e negro maravilloso que recolle a atmósfera da época, podemos volver a dar o merecido recoñecemento a quen abriu as portas de Xanadu, o auténtico guionista de Ciudadano Kane, Herman J. Mankiewicz. God bless. William Randolph Hearst. Ready and willing to hunt the great white whale? Just call me Ahab. Do come in. At this rate, you will never finish. You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman. Who do you think you are? You're nothing but a court jester. What I want to know is what you think of it. It's a bit of a jumble, a collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans. Welcome to my mind, old sock. Him, I get. But what did Marion ever do to deserve it's this? It's not her. Not all characters are headliners. Some are secondary. You pick a fight with Willie, you are finished. Mayor can't save you. Nobody can, especially the boy genius from New York. I removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Why Hearst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the...